Viernes 13 de mayo se realizan elecciones de renovación parcial del Consejo Directivo. En esta oportunidad, por ahí la comunidad entiende que hay elecciones un año tras otro, sucede que al ser acotado el mandato de nuestra gestión por 3 años por la pandemia, en el año que corre están venciendo los mandatos de los consejeros que asumieron en el 2018. Se renuevan 6 consejeros y 3 consejeros suplentes, y 2 miembros del Tribunal de Disciplina, más 2 miembros suplentes. ¿Se han oficializado hasta el momento qué número de listas? Se han presentado 2 listas y se oficializarán en las próximas horas. Las elecciones se van a desarrollar en el colegio local, el día viernes de 9 a 18 horas, en la Asociación de Abogados de Loberías, de 9 a 12 horas, en el Juzgado de Paz de San Cayetano, también de 9 a 12 horas, y en la Asociación de Abogados de Desarrollo, por primera vez, tenemos allá unos matriculados, vamos a hacer una mesa allá. También. ¿Se espera contar con una buena asistencia, como sucedió en la última elección? Sí, en la última elección pasó que, bueno, por la inclemencia de la pandemia, hubo un padrón un poco más chico y tuvimos una asistencia importante a pesar de ello, así que esperemos que ahora que el padrón es un poquito más grande, tengamos la misma asistencia o más. Siempre en una elección que se dice intermedia quizás merma un poquito la concurrencia, pero aspiramos a que la matrícula se comprometa con la democracia, que es para nosotros un momento de celebración. ¿Qué diferencia a la lista oficialista de la opositora? Las diferencias son básicamente una visión de colegio, pero principalmente lo que estamos hoy analizando es que certificamos ayer, como decía bien Víctor, 2 listas, las cuales cumplen con los requisitos para poder ser presentadas. Así que lo importante es esto que manifestaba, que va a existir el proceso eleccionario, que estamos celebrando esta democracia interna dentro del Colegio de Abogados, donde hay una lista presentada que pretende seguir o continuar con la gestión que viene desarrollando Víctor desde mayo del año pasado, y otra que responde sí a lo que era la anterior conducción, que fue presentada también el día de ayer.